No, buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín para hablar de temas de ciudad, de temas que nos interesan a todos. Pues Medellín mejoró en los resultados de las pruebas saber 11 con respecto al año anterior, subió en 5 puntos, pasamos de 256 a 251 puntos. ¿A qué se deben estos buenos resultados? ¿Qué hay detrás? de este logro, qué estrategia se llevó a cabo, vamos a conocerla esta noche, por eso les voy a presentar a mis invitados que tengo el honor de tener esta noche aquí en mi mesa. Está el secretario de Educación, Luis Guillermo Patiño, bienvenido secretario. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Está el concejal Jesús Aníbal Echeverry, bienvenido a Punto de Giro, concejal. Muy buenas noches, es un saludo muy especial al secretario, al doctor Luis Guillermo, a mi compañero, profesor Carlos y a todos nuestros amables televidentes. Y está también con nosotros en este programa Carlos Arturo Benguachal, es el rector de la institución educativa Benjamín Herrera. Gracias por acompañarnos, rector. Muy buenas noches, buenas noches, señor secretario, honorable concejal. Muchas gracias por la invitación. Antes de comenzar esta conversación, le recordamos en nuestras redes sociales para que se vincule con nosotros. El punto de giro es numeral punto de giro TM o arroba telemedellín. ¿Qué estrategias sugieres o te imaginas para mejorar el nivel educativo de nuestra ciudad? adelante a participar en nuestras redes sociales vamos a comenzar entonces esta noche hablando de este tema que nos tiene contentos a todos secretario ha sido motivo de celebración estos buenos resultados subir cinco puntos digamos que es significativo pero sobre todo detrás de este esfuerzo y estos buenos eh, resultados hay una estrategia que ha liderado usted y es saber es en qué consiste qué hizo para que estos jóvenes tuvieran unos punticos más en estas pruebas eh, Sidiana, sí, muchísimas gracias. Es una estrategia que básicamente ha sido liderada incluso de nuestro, desde nuestro alcalde Federico Gutiérrez y es un gran compromiso para mejorar la calidad educativa en la ciudad de Medellín, pero sobre todo en nuestros colegios oficiales donde tenemos muchísimos niños, niñas y jóvenes que quieren y que merecen muchísimas oportunidades. Básicamente esta estrategia saber es... Tuvo un componente muy importante y fue vincular a los rectores, a los profesores, a los estudiantes y a los padres de familia en un proceso de formación en competencias académicas. Aquí pudimos claramente involucrar a más de 14 mil estudiantes de los grados 10 y 11. Trabajamos con 156 instituciones educativas, con más de 1.100 profesores, 150 rectores y coordinadores y nos colocamos una meta y es hacer un gran esfuerzo para poder mejorar ese rendimiento académico y ese mejoramiento en las pruebas del Estado por parte de nuestros estudiantes de 11. Y finalmente lo conseguimos, pasamos de 265 puntos en el Global Saber a 270 en el total. Lo que quiere decir es que se cumplieron los objetivos y que algo muy significativo, fueron nuestras instituciones oficiales finalmente las que lideraron este proceso. Ellas solas subieron cinco puntos y es un logro muy significativo porque en Medellín también hay que decirlo, el 74% de la educación de la ciudad es oficial. Entonces estamos muy agradecidos. Con nuestros rectores, nuestros profesores, porque nos acompañaron en este proceso y queremos entonces mantener esta estrategia y otras más de mejoramiento de la calidad educativa. Bueno, rector, usted hizo parte de ese entrenamiento, usted también está muy orgulloso porque fue de esas instituciones oficiales educativas que mejoró absolutamente, que tuvo un brinco alto, digamos que mejoró en 40 puntos. Usted esperaba mejorar dos, cuatro puntos más, pero resulta que fueron 40 los puntos que usted o su institución, pues, digamos, obtuvo en este puntaje. Usted que hizo parte de este ejercicio, cuéntenos un poco cómo fue. Es decir, había clases extra, había, eh, digamos que turnos luego de, la, de las jornadas. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo participaron ustedes? Nuestra participación es significativa en el sentido de que aprovechamos una oportunidad que se nos brindó y que con la motivación tanto a los docentes como a los estudiantes entraron en este proceso de mejoramiento y de cumplimiento de esas metas y esos sueños que nos habíamos planteado al inicio del año y con esa oportunidad se nos brindó esa opción tan importante que la Secretaría de Educación planteó y que pudimos aprovechar para que nuestros estudiantes mejoraran en lo que nosotros consideramos que estamos más débiles con respecto a las pruebas de los años anteriores que fue un resultado de la evaluación institucional y que necesitábamos mejorar. Entonces, al considerar esos aspectos que teníamos débiles y que podían ser mejorados, se nos, eh, se nos presentó esa oportunidad para que los estudiantes se capacitaran, participaran en los procesos de formación. Los, estudi los estudiantes eh, respondieron a ese eco con motivación porque a pesar de que no tenían muchas expectativas o consideraban que por ser un colegio de público no podía competir con, con esos procesos de mejoramiento de calidad que se espera pues, con los colegios de, que tienen otros estatus. Pero nosotros sí vendimos esa idea a nuestros estudiantes de que ellos sí podían generar esas posibilidades y esos sueños de, de salir adelante y de brindarles la opción de pertenecer y poder ingresar a, una, a la educación superior. Concejal Jesús Aníbal, eh, la gran sorpresa también en estas pruebas a ver es que son las instituciones oficiales las que lideran, digamos, este puntaje, las que ayudaron a arrojar este porcentaje, qué pasa con las privadas, o es porque el ejercicio en sí está enfocado hacia lo público. Pero lo primero yo quiero felicitar al señor secretario de la Ciudad de Medellín, felicitar al señor alcalde que se ha empeñado en que nuestros niñas y niños crezcan en el tema de la formación, felicitar a, a los colegios que han encontrado un resultado bastante importante, interesante en ese tema. Cuando uno habla de cinco puntos, es una cosa ya altísima, de un valor porcentual muy importante, y que ahí donde uno como concejal y que conoce el tema de la educación y que hemos estado obviamente hace muchos años trabajando en estos escenarios. Le complace cuando uno desde el Consejo de la Ciudad de Medellín empieza a luchar y a trabajar por el tema presupuestal, por los diferentes proyectos que conducen a esto, como el tema de jornadas complementarias, el tema nutricional, el acompañamiento de psicólogos, entonces secretarios felicitaciones, pues, y, y decirle al común de la gente que aquí en la Ciudad de Medellín se alcalde, como lo he dicho en varios momentos. Con la pregunta que tú me haces eh, pienso que hoy se está demostrando que no solamente en el tema del buen comienzo, que son muy fuertes también, también podemos ya hablar de que los colegios oficiales y de estratos bajos, porque aquí encontramos nosotros colegios de estrato 1 y 2 en Picacho, como una 4, como una 2, como una 1, que subieron porcentualmente eh, altísimo el nivel académico. Yo pienso que aquí lo que realmente ha mejorado es motivar, como dice el rector Carlos Arturo, a nuestro estudiante y decir que vale la pena aprovechar los mensajes de nuestros profesores, los proyectos que se dinamizan. Y esto obviamente nos invita a que tenemos que seguir trabajando, secretario, con mayor ahínco y obviamente con mayor responsabilidad para que no solamente sean el porcentaje el 40, si no 50, 60%, y podamos nosotros tener un equilibrio con los colegios eh, hoy que son privados. Yo pienso que hoy la, la educación, anteriormente todo el mundo daba lo que podía dar para poder tener un hijo en, en un colegio privado, hoy yo creo que con la, toda la tranquilidad y con la seguridad de que nuestros niños van a tener una gran formación, porque no solamente es la formación académica, sino la formación en principios y valores, hoy nos da la oportunidad de que estos jóvenes, porque este totalmente seguro que estos niños primero tienen una formación en valores y principios para que después también puedan rendir en lo académico. Eh, y en ese sentido entonces yo creo que vale la pena, secretario, seguir trabajando. Lo otro es mirar nosotros estas pruebas del saber en qué ganamos. Por ejemplo, en el tema de la electroescritura, quedamos muy bajos en ese sentido, ganamos un, un aspecto importantísimo, en el tema cultural ganamos muchísimo. Creo que nos, tenemos que trabajar más el tema de matemáticas, secretario, rector. Sí, sí. Y entonces el mensaje es decirles, bueno, vamos para adelante, estamos trabajando bien, eh, el alcalde es un enamorado de esto, con un hombre muy conocedor del tema como el doctor Luis Guillermo, que viene de ser un gran profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana, también estudió en colegios oficiales, ¿cierto? Usted es de, como unas siete. Y bueno, decirles que, que estudiar en un colegio oficial es mejor o igual que estudiar en un colegio privado. Bueno, pero reitero mi pregunta, secretario, porque... Leía en un artículo que las instituciones privadas, algunas se mantuvieron, otras incluso tuvieron un pequeño descenso. ¿Qué está pasando? ¿De pronto ha bajado ese nivel de exigencia en estas entidades o hace falta también una estrategia como la que lidera ahorita la sí, alcaldía? Hay que mirar esas instituciones privadas como en dos niveles. Eh, hay unas que eh, tradicionalmente se han esforzado por mantener una calidad académica y mantienen unos puntajes muy altos a nivel de Medellín y de Antioquia. Caso Montessori, San Ignacio, uh -huh. Jesús María, Los Colombos, que mantienen ese liderazgo, pero también detrás de ellos hay una serie de instituciones no oficiales que son privadas y que realmente tienen que fortalecer y trabajar muchísimo más aspectos muy importantes como el de la calidad educativa. Entonces, ese es el, el llamado que hacemos en este momento, porque si vemos el resultado global observamos que los cinco puntos que subió Medellín los obtenemos precisamente en, en la educación oficial, Así que es, es algo muy pero, importante. Pero, pero, secretario, permítame... Sí, una señor. Es, pero análisis ahí no se puede hacer por qué este subió y por qué bajó este. Yo creo más bien que es que nosotros subimos muchísimo. Eh, yo, yo casi no soy capaz de hacer la medición de que, que oficiales con privados. Yo digo, sí. los colegios oficiales hemos subido demasiado. O sea, el trabajo, la motivación, la estrategia... La estrategia. Eh, yo pienso que aquí los colegios que siempre han tenido, los, los privados han tenido, siempre están ahí sí. en, en el nivel. Lo que nosotros queremos resaltar, y, y hay que decírselo al televidente, y decirlo nosotros, es que los colegios oficiales sí pueden nivelar, los colegios oficiales sí pueden nivelar los colegios privados. Inclusive sí. tenemos que seguir trabajando, por eso hoy estamos aquí felices, contentos, ser los padres de familia que son un gran colegio, que vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando con el tema presupuestal. Pero yo creo que la, la, aquí colegios privados también excelentes, definitivamente. Nosotros lo que sí podemos decir, y con absoluta seguridad, y esa medición que hacemos hoy, es que hemos subido muchísimo, y muchísimo, y que lo que hemos venido haciendo, desde el de, del punto de los proyectos, el punto presupuestal, el tip, de la motivación, y ahora que ustedes van a entrar en un nuevo, o a entrar en un nuevo programa, porque pónganme ahí el tema de los colegios técnicos, que ustedes van a avanzar muchísimo en la medida técnica, vamos a seguir insertando el tema de las jornadas complementarias, yo creo que sí. esto va a ser espectacular. Sí, solamente un dato, como decía el concejal Jesús Aníbal, y es que de 206 instituciones oficiales que presentaron pruebas a ver en este 2016, 184 subieron su índice de calidad. Eso es gigantesco, es el 88.3%. Y es una cifra muy significativa porque justo el año anterior... Habían subido, habíamos subido el 51% y pasamos al 88%. Entonces lo que decía el doctor Jesús Aníbal es clave, es que la educación oficial también es de calidad y empieza a mostrar todos los días unos resultados muy significativos porque es un proceso, no es algo que empieza con esta administración, sino que es un proceso que se ha desarrollado en Medellín, pero que en esta se toman unas decisiones estratégicas y es vincular a todos los actores, padres de familia, profesores, rectores con una estrategia específica, además algo que quiero señalar de la estrategia Saberes es que no solo se hizo esa formación a, a todos estos estudiantes, profesores y rectores, sino que también se dotó a las instituciones educativas, contextos escolares de la mejor calidad, validados por el ICPES, por el Ministerio, precisamente para desarrollar con nuestros niños competencias académicas en las diferentes áreas del conocimiento. Y otro nivel de medición sí. que también hace corresponsabilidad con lo que me dice es que el año anterior, eh, colegios que mejoraron, mejoraron llegó al 48% Bien. y este año solamente fue el 11%. O sea que eso es una cosa, pues, que en números, eh, primera vez en la historia, como, como concejal que llevo ya casi 14 años y como profesor que fui casi 20 años, Carlos, fuimos compañeros, que podemos contar una noticia tan importante. Bueno, rector, usted sí nos tiene que contar un poco más acerca de esta estrategia, usted cómo hizo para motivar a estos jóvenes, a estos padres de familia, pues, a que quisieran hacer parte de esta estrategia de Saberes, a que lo tomaran bien, a que quisieran, eh, digamos, participar y que. Existiera una motivación porque no es un secreto que ahorita los jóvenes, pues digamos que están un poco distraídos en otras actividades y llegar a concentrarse así de esa manera. Cuéntanos un poco cómo lo logró. Sí, eh, a pesar de que a veces somos un poco incrédulos y no creemos en nosotros mismos, esta estrategia pudo lograr impactar a los estudiantes y los pudo tocar y llegar a, a su sensibilidad y. y y mirar que ellos sí tenían esa posibilidad. Y Pero nosotros le ofrecieron premios a los estudiantes. ¿Qué, pasó? ¿Qué motivación! No, nosotros no le <laughs> ningún premio. <No>. El único premio es la vida, Norte. Es el hecho de merecer poder ser, Norte. Esa potencialidad de, de, de personas. ¿no? ¿Qué potencialidad tiene para, para ser? No, no es con el otro, ni comparando con. Sino usted. ¿Cuál es su capacidad que tiene para ser persona? Para compartir, para convivir. ¿Qué tiene usted para dar? Entonces, si tenemos para dar, entonces ellos. Mirando, bueno, no tengo casi nada para dar, pero pues entonces voy a empezar a dar. Te tengo que empezar a enriquecerme para poder compartir y poder dar. Entonces, eso es de las estrategias que más lo sensibilizó y que más pudo que, que ellos empezaran a, a movilizarse y, y empezar a buscar esas alternativas. Y que se les mostró otro mundo. Entonces, este es un mundo muy adverso y demostramos mostramos otras posibilidades y otro mundo. Los llamamos AFI, los llamamos las universidades, los recorridos de ciudad con las zonas complementarias. Llevamos mucho, mucho tour. Entonces, pues, somos de turismo y, y lo aprovechamos. O sea que la a es más cualitativa, más hacia Más, ser cualitativa, como más cualitativa, más que, que estímulos, porque es que los instituciones no tenemos recursos para ofrecer ni. Sí. para hacer <laughs> <para, risa> <pero risa> algo muy bonito que no había pasado también. Con secretario va a ofrecer Lo quiero, lo quiero contar, hubo, hubo algo muy bonito. <laughs> Y es que por primera vez más de 300 funcionarios de la Secretaría de Educación se desplazaron a los 156 colegios de la estrategia Saber es hablar, no solo con el rector, con los profesores, sino con los estudiantes. Uh -huh. El propio secretario visitó más de 10 colegios sensibilizando a y los muchachos. Y el alcalde también con megáfono <risa> y <risa> algo muy bonito es que fuimos y los tocamos, les decimos, ustedes son capaces, tienen todas las capacidades y todas las condiciones. Y tómense esto no solamente como mejorar en un puntaje, sino que irles bien. En pruebas a ver es posibilidades de entrar a universidades públicas, la posibilidad de tener becas eh, como las que nosotros tenemos en nuestras IES, ser pilos pagas, entonces los muchachos vieron... Una cantidad fondo de EPM. oportunidades. Fondo EPM. E -P -P -E. Y el alcalde, doctor Jesús Aníbal, hizo algo muy bonito: y es que a todos los estudiantes de la educación oficial, cerca de 17 mil que presentaban pruebas a ver, les hizo una carta antes de presentar las pruebas personal. Eh, dirigida a cada una de las instituciones, motivándoles y diciéndoles que lo que iban a hacer ese sábado y domingo era muy importante. Entonces, lo, lo motivacional, lo de tocar al otro, decirle que son capaces, eh, funcionó. funcionó. Y, y los resultados de verdad que nos tienen muy contentos. Yo quiero decir algo también, y es que en educación cualquier mejoría en cuanto a puntos requiere un proceso. Este es el comienzo. No hemos eh, terminado, se necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación y los grandes logros se consiguen solo si se ejecutan políticas públicas de largo plazo. Y eso es lo que nosotros queremos. Y para eso hemos contado con el apoyo de los rectores, de los profesores y también quiero decirlo acá, de concejales como el doctor Jesús Aníbal, que piensan en la calidad de educación no solamente en términos de cifras, sino que están pensando en cómo mejorar la infraestructura educativa, cómo mejorar el programa de psicólogos mm. y eso todo de manera integral va permeando todo ese ambiente escolar que es tan importante para nosotros. Claro que sí, como usted lo ha dicho, sobre todo darle continuidad a todo ese trabajo que están realizando en el momento. Hablemos de esas áreas en las que se destacaron, eh, digamos, los jóvenes. Eh, la estrategia Saberes, me imagino que contempla todas las áreas, el esfuerzo es para todos, eh, las materias en conjunto. Sin embargo, se destacó eh, el impacto en la lectura crítica, o sea, en el análisis que es bien importante en el inglés y en las ciencias naturales. ¿Hay énfasis en, estos, en, estos, en estas áreas? Sí, estas áreas las trabajamos directamente eh, con los profesores y en la estrategia eh, saberés, muy especialmente. Pero quiero poner un área eh, específica, y es la, la de inglés. En inglés también, de 206 instituciones educativas oficiales, 188 mejoraron. Y eso se debió no solamente a la estrategia de Saberes, sino que también con muchas instituciones oficiales implementamos una estrategia con una plataforma internacional que se llama Rosetta Stone. Y logramos trabajar a través de, de, de juegos y de unas plataformas virtuales esas competencias en, en lengua inglesa, que fueron muy importantes. Y para el próximo año venimos con una gran sorpresa también que nos están apoyando desde el Consejo, y es que vamos a lanzar para Medellín la primera semilla bilingüe de la educación oficial. Va a ser un piloto en jardines de buen comienzo y en aproximadamente 15 colegios desde transición con los mejores profesores bilingües, con la mejor metodología, con los mejores textos, para que de verdad podamos demostrar que nuestros niños de la educación oficial también pueden tener, como cualquier colegio privado, la mejor educación en la aula inglesa. Y en 10 o en 11 años, sacar a esos niños de la educación oficial. Con, eh, no solamente con un español excelente, sino que puedan comunicarse en inglés como lo hace cualquier niño. Eso es equidad, brindarle las mejores oportunidades a los niños de los diferentes barrios y comunas de la ciudad. Bueno, secretario, eso se me adelantó un poco porque esa pregunta se le iba a hacer más sí. adelante y tenemos que ahondar en este plan piloto que va a comenzar el año entrante. Rector, ¿cuál es la fortaleza de su institución educativa, Benjamín Herrera? ¿Qué potencialidades descubrió allí en estos muchachos? Tengo, ¿También el inglés, por ejemplo? Tengo muchas, muchas, entre, entre otras, el inglés. Nosotros tenemos un proyecto que ya va a cumplir casi 20 años y es un proyecto de escritura, donde ¿no? la institución, los estudiantes construyen un libro institucional producto de, de la escritura y de los talleres de, de escritura que se hacen durante todo el proceso de, de enseñanza. Ese proyecto es de los abanderados de. De, de, de la institución y que nos permite que los estudiantes fortalezcan esas competencias de, de, de la lectura crítica y de la escritura. Concejal, ¿cómo va precisamente ese tema del inglés en la ciudad, en las instituciones? Eh, el esfuerzo que se está haciendo grande, usted lo ha dicho, en presupuesto para fortalecer esta área. Primero que todo, yo, yo, yo quiero hacer un poquito de historia como, como profesor que fui 18 años y la pereza que tenían nuestros alumnos para leer y para. El inglés y las matemáticas era enorme. Eso era un flagelo, un vacío. Pues a mí me tocaba en su momento ser profesor de filosofía y eso pues era un tema de leer muchísimo, mucho análisis. Hoy mire el contexto es totalmente diferente. Ya nuestros muchachos están sobresaliendo en el tema de análisis, de preescritura. Y, y el proyecto tan bonito que hay en el Benjamín Herrera de, de escribir y analizar, y hacer cosas, o sea, casi que hacer todo un recuento de la vida y sale un libro de ahí de nuestros muchachos. Hoy, no solamente los niños y niñas, sino también nosotros los adultos tenemos que pensar que tenemos que tener bilingüismo, se ha trabajado muchísimo el tema del bilingüismo, ya hay salas de bilingüismo. Yo creo que aquí lo que es motivar es decir que todo el mundo tiene que saber, el segundo idioma al menos, de una forma somera. Y el tercer elemento es que temas naturales, nosotros hemos venido trabajando mucho, sabemos la ciudad en qué estado está con el problema ambiental. El cuidado de los bosques, de las quebradas y todo lo demás, pues se han ido trabajando muy duro, lo ha hecho la Secretaría de Educación, Medio Ambiente, la corresponsabilidad con los rectores. Y obviamente que nosotros hemos sido, desde el Consejo de la Ciudad de Medellín, no solamente en este periodo, en periodos anteriores, pues como docente que, que he sido, pues he sido muy defensor de la educación. Hoy sí tengo una preocupación, le digo la verdad, porque esto no todo puede ser, pues, floritura, sino que también tema de las matemáticas que mejorar, hay que trabajar, doctor Luis Guillermo, señor rector, para avanzar de que también nos enamoremos de las matemáticas, de la, meta, de, la, de la física, de la química, que también hace parte de todo esto. Pero tenga la absoluta seguridad, secretario, él lo sabe, y los señores rectores saben que el Consejo de la Ciudad de Medellín en ese sentido es muy responsable de que los proyectos sean bien visual, visual, visualizados. Van a, tienen un control político muy fuerte porque no solamente eso a nivel que... En, conoce educación en el Consejo, sino que hay la autora Marlene, el doctor Roby Humberto y otros compañeros más que saben del tema. O sea que, que nosotros con más elementos, con más razones, con mayor motivación, vamos a trabajar duro para que sigamos mejorando. Bueno, los invito a hacer una primera pausa en el punto de giro. Ya regresamos para seguir hablando de los resultados de Medellín en las pruebas saber 11 ¿Qué estrategias nuevas te imaginas o propones? Puedes hacerlo y contestar en las redes sociales numeral punto de giro tm, o en arroba telemedellín. Nos vemos en unos minutos. Regresamos a Punto de Giro. Estamos hablando de las pruebas ver 11 y de los buenos resultados que obtuvo Medellín en esta ocasión. Secretario. Esto es un trabajo en equipo, ustedes ya lo han mencionado hace unos minutos, pero exactamente quiénes participaron, cómo lograron la estrategia, tenemos entendido que cerca de 800 eh, maestros de estas, de estas instituciones educativas oficiales eh, se vincularon, fueron capacitados en forma de evaluación y de preguntas como si fueran para el ICFES, esta hace parte de una de las estrategias, ¿cómo lo lograron? Sí, esto fue eh, clave en las 156 instituciones. Lo que hicimos fue primero convocar el, a los rectores y su liderazgo para decirles que era importante motivar a sus maestros y a sus estudiantes en este gran reto. Y empezamos a hacer convocatoria de profesores en diferentes sitios de la ciudad, en la escuela del maestro, en diferentes hoteles, y allí con expertos eh, pedagogos del ICFES, del Ministerio de Educación Nacional expertos en competencias, en pruebas y en mejoramiento, se hizo un trabajo especial. Entonces muchos de estos profesores de las diferentes áreas del conocimiento replicaron muchos de estos conocimientos, no solo a su grupo de profesores, sino que fueron capaces de llevarlo al aula de clase y trabajar con sus estudiantes. O sea, el gran éxito es que se vinculó a toda la comunidad educativa y hubo algo muy significativo eh, también. Y es que los estudiantes tuvieron la oportunidad en la mayoría de los 156 colegios de enfrentarse a unas pruebas simulacro, unas pruebas muy parecidas a las que se iban a encontrar en el ICTES, porque muchas veces nuestros muchachos de educación oficial no tienen dinero para pagar ni simulacros ni pre-ICTES, Entonces tuvieron la oportunidad de... Además de la formación en horas que recibieron en las diferentes áreas del conocimiento, tuvieron tres pruebas diagnósticas donde ellos iban midiendo cómo poco a poco mejoraban, se adaptaban a la prueba, manejaban bien el tiempo y de esta manera pues lograron mostrar ese mejoramiento. Y algo también que nunca se había dado en la ciudad de Medellín es que los 17.000 mil estudiantes del grado 11 también tuvieron una prueba de orientación vocacional que les sirvió no solamente para estas pruebas, sino también para definir cuáles son sus competencias, definir cuáles son sus capacidades para elegir una carrera y formalizar su proyecto de vida. Entonces, es una estrategia integral. Yo creo que esa es la clave, que se vincula todos los componentes, toda la comunidad educativa con un alto sentido de responsabilidad y de motivación. Uh -huh. Concejal, usted lo ha dicho, mejoramos muchísimo, crecimos mucho con respecto al año anterior, pero ¿cómo estamos con respecto a las demás ciudades del país? Todavía nos falta trabajo, ¿no? Pues eh, hoy, haciendo los análisis, la ciudad capital Bogotá nos gana, eh, pues obvio porque ellos tienen más presupuesto, tienen mejores infraestructuras. Igual manera se concentran muchas cosas desde el punto de vista de otros proyectos. Pero yo estoy muy contento, se lo decía el secretario ahora en el pasillo, porque a nosotros nos ganaba, por ejemplo, una ciudad como Pasto. Ya nosotros le ganamos a esa ciudad, ya somos segundos, ¿cierto, secretario? Entre las cinco capitales. Entre las capitales. Y las más grandes en habitantes. Somos no, segundos, ya o sea, le ganamos a Cali. A Cali, a Barranquilla, Barranquilla Cartagena. Cartagena. O sea, hemos ascendido ostensiblemente, nosotros en otros años nos ganaban en estas ciudades, entonces hemos ganado muchísimo con respecto a otras ciudades. Yo simplemente aseguro que seguimos con esta motivación, seguimos con esta responsabilidad y sobre todo haciéndonos eh, unos, unas evaluaciones de indicadores de resultados de todos los programas y proyectos, rapidito vamos a estar por encima de Bogotá. Yo creo que esa es como la expectativa, ¿cierto? De estar superando, superando y, y obviamente por encima de muchos colegios hoy privados que nos ganan pues por diferentes sí. circunstancias, pero otra gran satisfacción es que también avanzamos como ciudad capital con referencia a otras ciudades capitales. Bueno, pues el esfuerzo continúa, rector, y más usted sí. que va para los 50 años de la institución educativa, que se viene para el año 2017, hay que seguir trabajando y dándole continuidad a todo lo que se ha hecho este año. Nosotros hemos proyectado mucho, muchas tareas. Y, y estamos motivados, ¿cierto? Y, y, te, y estamos muy muy motivados para continuar con esta tarea porque sí vemos resultados. Aprovecha y, que tiene el secretario de frente para hacer eh, todas, dale, dale. todas las peticiones. <laughs> no, como comentamos ahora eh, el, el, la institución eh, quiere crecer en el sentido de implementar unas medidas técnicas. Nosotros ya tenemos jornada única. Tengo el programa de PTA de la tercera media técnica tengo proyectos pues, aprender tengo técnica. aprender tengo tengo el de educación de adultos el de uh -huh. los ancianos pues, de, ah, los, sí. perdón no, esto es de los eh, que es un convenio pues muy bonito también porque yo tengo jornada de la noche también uh -huh. tengo, yo tengo servicio de una nocturna, uh -huh. brindo servicio a los ancianos estamos con jornada única y estamos ahora con proyección de implementar la parte de jornada única también en el bachillerato y la reintegración social. Sí, porque en estamos en Es un proyecto que es muy interesante y que, y que le va a servir a la comunidad para poder llegar a todos los sectores. Bueno, esto es una política de inclusión, entonces ampliar esa política de inclusión y, y poder lograr impactar a todo, a toda la comunidad y ofrecer ese servicio. Las medias técnicas, eh, pensaba en que en la planta física donde me va a quedar, donde está funcionando el bachillerato, voy a montar unas medias técnicas, señor secretario, que presten servicio a toda la comuna. Porque para la parte de la comuna 15 de Guayabal, nosotros no tenemos educación superior, ni se está brindando este servicio. Entonces, eh, en ese sitio, que es un sitio muy estratégico, estamos en todas las 52 con la 25, entonces se podían implementar de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes de grado noveno, diez y once, unas medias técnicas que les permitan a ellos seguir los ciclos propedéuticos articulados con las diferentes instituciones universitarias que tiene el municipio, como por ejemplo el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor. El SENA, que también ofreció servicios en ampliar la, la cobertura de servicios y que está dentro de los planes también de proyección de la Igreja de Educación y de la Alcaldía de, de Medellín, concejal. Entonces, en ese sitio sería ideal para que nosotros prestáramos ese servicio de medidas técnicas a toda la comunidad del sector de la Comuna 15. Rector, pero ellos Las un poquito. ¿Qué le han expresado? ¿Qué quieren estudiar ellos? ¿Qué les gustaría que eh, vean? Hay, esa hay de todos los ámbitos. Entonces. Por ejemplo, yo tengo medias técnicas en operación de eventos y logística, turismo, entonces. Eh, pero hay otros estudiantes que no, otro grupo que no está en nada, porque no le gusta esa, 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 esa salida ah, ocupacional, digamos. Sí. O esa modalidad. Entonces, hay otros estudiantes de otros instituciones que tampoco están en nada. Entonces, hay muchos estudiantes que no están impactando. O muchos estudiantes que inician pero no no termina, porque eso no era lo que le llegaba, porque no había más, más opciones. Entonces, si a ellos les podemos brindar otras alternativas, yo creo que, que sería más fructífero ese resultado. Y los estudiantes realmente podían continuar sus ciclos propedéuticos en la universidad. Es que nosotros tenemos una ventaja muy grande, es que nosotros tenemos la continuidad, podemos garantizar la continuidad de la educación superior. Yo Pero creo... nosotros podemos darle una buena noticia al rector, al sí. secretario. La Ciudadela ...que vamos a hacer en la Comuna 13... Entonces, ...donde era anteriormente la cárcel de Buen Pastor de Mujeres... ...es una ciudad que nos va a valer 95 millones de pesos... ...con el Fondo Medellín para la Vida... ...ahí vamos a tener articulados el ITM, Colegio Mayor... ...va a estar el Pascual Bravo... ...entonces señor Rector, ahí también tiene usted... ...unos logros y unas posibilidades de hacer unos convenios... ...para que sepa adelante la medida técnica... ...y podamos articular en tema de los ciclos propéuticos... ...y un joven de estos... Rápidamente puede ser un técnico, luego un tecnólogo y fue un gran profesional. Sí, la, la idea es que a los estudiantes sí les podemos llegar y que les podamos prestar un servicio educativo que sea de que llegue a sus necesidades, que sea o que satisfaga pues sus intereses y motivaciones. Porque si no seguimos con bueno, las medidas técnicas como están, que si bien son buenas y prestan un servicio, eh, hay muchos estudiantes que nos quedan por, por fuera. Y por la comuna 15 es donde yo creo que ¿qué más hay, porque ahí lo, en las otras comunas yo creo que sí hay. En la última era Marrique, ahí se denuncia un cena. Sí. Ahí. Entonces, mire que en, en, en la comuna 15 no hay. Sí, aquí hay, no rector, hay. lo decía el señor concejal, una gran apuesta. Sí. Y es en estos próximos cuatro años más de 10.000 cupos para nuestros estudiantes, principalmente de nuestros. Eh, barrios y colegios públicos que tendrán acceso no solamente a medias técnicas articuladas precisamente con los clústeres de desarrollo de la ciudad, sí, sí. sino también que se les va a garantizar a muchos de estos muchachos que después de 11 se les valga ya cuando terminen allí una uh -huh. técnica que ingresen a una de nuestras tres instituciones de educación superior. Y que desde allí se les valga ese, ese recorrido del colegio y puedan terminar una tecnología y continuar estudios también de educación profesional. Eso se ha garantizado, es una de las apuestas de nuestro alcalde, lo estamos trabajando con sapiencia y lo que queremos es eso. ¿Y quiénes van a tener prioridad? Los muchachos de instituciones oficiales donde menos de ellos tienen oportunidad de llegar a la universidad. Eso ya está focalizado. Caso. Populares, como una 13, 12 de octubre, algunas zonas del Picacho, donde muchos de los chicos que terminan bachillerato no tienen oportunidades de llegar a la educación superior. Y ese, ese corredor secretario de Guayabal, Belén, todo ese sector se va a impactar muy fuertemente con una gran ciudadela, es pues que vale 95 sí. millones de pesos. Estoy plenamente seguro que eso hay que adicionarle. Sí. Eso vale más de 100 millones de pesos. Y esa es a la que primero vamos a arrancar. La plata está lista, están los diseños, están los terrenos. O sea que. En toda la zona de influencia y, del rector. Estamos inaugurando en el año 2019. Sí. 10.000 nuevos estudiantes. Esperemos sí. que sí, sin duda, motivación para un estudiante, no, por supuesto. O sea, que, que sigan estudiando porque qué saliendo con estas pruebas del saber y, y bueno, ahí lo estamos esperando para que sean grandes sí, bueno, profesionales. Sí, sí. sí, pero eso es una apuesta muy bonita y muy interesante porque es que eso es realmente lo que estaban editando en Medellín. Porque es que, como lo explicamos, de las medidas técnicas en las instituciones centralizadas no, no estaba impactando pues ni, ni, ni estaba realizando la cobertura que se espera con esa ciudad de la concejal es la una apuesta en el norte muy también importante. Sí. Pero, pero la vamos a pasar a la del Occidente sí. sí señor los invito a que hagamos una segunda pausa ya se, ya volvemos para seguir conversando de estos buenos resultados de las pruebas a ver en Medellín ya órdenos. Regresamos a punto de giro, estamos hablando de las pruebas a ver en Medellín que tuvo muy buenos resultados este año. Concejal, ¿por qué no hacemos un breve resumen de esas instituciones educativas que realmente se destacaron y que tuvieron un logro significativo en esta ocasión? Sí, a, al inicio del programa el, el señor secretario el doctor Luis Guillermo Patiño hablaba de la forma porcentual como los colegios en la ciudad de Medellín ascendieron cinco puntos. Hubo, hubo muchos que ascendieron más de 5, 8 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 6 puntos. Y hablaba de 188 colegios, ¿cierto? Sí, Pero mire, yo quiero notar aquí, por ejemplo, el, el colegio Rafael García Herreros, eso es de Comuna 7, Comuna 7, Estrato, muchos de Estrato 2, Estrato 3. El colegio eh, Las Nieves, eso queda es en el sector de Manrique. Sí, Manrique. ¿cierto? Eh, oriental, de igual manera, y, y uno haciendo estos análisis... ¿Cómo estaban anteriormente estos colegios en la forma como se dieron? Por ejemplo, el este colegio García Herrero subió ocho puntos. La Nieves, 8 puntos. La de educativa José Asunción Silva, 8 puntos. Eh, Cristo Rey, Guayabal, vecino de su colegio, subió 7 puntos. Y así sucesivamente Estamos mirando el colegio Picacho, como una seis, subió seis puntos. Pero. Esto, usted lo decía ahora, la, 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 la importancia que tiene subir un punto. Eso es una cosa espectacular, pues estamos hablando de entre de uno a ocho puntos. O sea, pero obviamente tomando la generalidad y los análisis, eh, porcentualmente subimos, fueron cinco puntos en todas las generalidades, en todos los colegios. Entonces, es una cosa muy linda. Eh, el Rosal, la Ignaciana, colegios que uno los veía muy por debajo y que hoy ya están sorprendiendo por la responsabilidad y la formación y, y obviamente la medición que están dando el día de hoy. Así es, consejero. Eso En cuanto a instituciones, secretario, hay unos sectores de la ciudad también que debemos resaltar esta noche. Eh, no sé si usted, de manera de gratitud de reconocimiento, quisiera mencionar algunos de ellos. Estamos hablando de Altavista, Laureles, Villahermosa, Belén y Castilla. Fueron esos sectores donde fue más significativo ese crecimiento. Sí, es, eso es muy positivo porque eh, fueron sectores que tuvieron una mejoría de más de siete puntos en esa escala que señalaba. Nuestro concejal. Pero aquí hay que decir algo muy importante, y es que en general, en todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín, las instituciones oficiales mejoraron. No hay ningún ninguna comuna que haya desmejorado. Todas están entre 0.5 y 7.5% de mejoría, lo que indica que fue un proceso muy positivo. Y algo también que es digno de, de resaltar, y es el, el colegio de nuestro rector. Eh, que tuvo un, un alza muy significativo de cerca de 40, 40 puntos, puntos que es una, una, medi, una medición supremamente importante donde se notó su liderazgo y el compromiso de toda la comunidad. Y algo para resaltar también quería señalar de la estrategia Saberes, es que de los 10 colegios que tuvieron un avance más significativos oficiales en la ciudad de Medellín, es decir, que más progresaron. No necesariamente los que estuvieron más altos, pero los que más Me progresaron, entre 27 y 40 puntos, todos ellos, a excepción de uno, es decir, nueve de ellos venían de esa estrategia Saberés. Es, lo que quiere decir que esta estrategia funcionó. Todos los que participaron en promedio en Saberés subieron 12 puntos, a diferencia de los que no participaron, que fueron menos, que también subieron, pero no tanto, nueve puntos. Lo que quiere decir es que esa focalización de estrategias en términos de calidad, de vinculación de los rectores, de los coordinadores, de los profesores, de los padres de familia y de una profunda motivación, dar resultados. Pero yo quiero dejar una tareita, secretario, con ese análisis que estamos viendo porcentual. En Altavista, porcentualmente subimos 7.5. Sí, sí. Y en Santa Elena no logramos llegar al 1. Haga la tareita. Tenemos que mirar en Santa Elena qué pasó. En Laureles subimos... Siete puntos. Sí, señor. En el poblado llegamos a 2.5. ¿Qué pasa en el poblado? Y cuando digo los dos, de los dos corregimientos, Santa Elena y Altavista yo creo que hay mayor motivación en, en Alta Vista. ¿Qué sucede? ¿Por qué en Santa Elena no? Porque hay una queja muy grande del tema de Santa Elena por ciertas circunstancias. Entonces. Yo creo que vamos a tener que hacer una visita a Elena y mirar qué pasa y motivar allá a nuestros estudiantes y a nuestros profesores y, y a ver cómo van a estos programas. Bueno, señores, Después. antes de concluir el programa nos quedan pocos minutos. Quería hacerles una pregunta a cada uno de ustedes y es: se posiciona la nueva ministra de Educación y quiere hacer énfasis en la educación cívica, que es esto, el buen comportamiento, el trato ciudadano, las buenas normas. Eso también va a ser parte de esta estrategia de pronto para un futuro, porque no podemos abandonar muy bueno las matemáticas, el inglés, las ciencias naturales, pero la cívica, ¿cómo la ven en la educación? Bueno, es un elemento fundamental. Nosotros, además de, de querer formar excelentes estudiantes con disciplina, con un alto rendimiento académico, nos interesa también mucho formar seres humanos. Y en ese sentido, a través de los diferentes proyectos de liderazgo en jornadas complementarias, cátedras de la paz, proyecto de formación ciudadana queremos impactar también la vida de cada uno de nuestros estudiantes, porque nos interesa que además de ser excelentes estudiantes, sean mejores ciudadanos, personas, personas, hombres y mujeres que sean comprometidos no solamente con su colegio, sino con su barrio y con su ciudad, es decir, personas que tienen muy claro que tienen que aportar a la transformación no solamente de Medellín, sino también del país. El compromiso desde el consejo pues eh, yo he sido muy crítico con el tema del manual de convivencia de la ciudad de Medellín, con el tema de la convivencia. Yo le he dicho a todos los secretarios que hay un presupuesto para manejar el tema de la convivencia, el tema de la cica, el tema de la cultura, el respeto por el ser humano, pues, tantas cosas. Solo que creo que decirle a la nueva ministra, que me parece muy bien, que, que no solamente lo haga de, de palabras, sino que lo haga de hechos, porque la anterior ministra Gina Parodi también hablaba mucho, pues sin nada que se veía con el tema de nosotros los medellinenses. Entonces invitémosla aquí a un foro y nos diga cómo nos va a ayudar y cómo va a complementar lo que nosotros ponemos, porque esto no solamente de hablar sino también de colocar plática para que podamos realizar y <laughs> todo esto. Bueno, pues les agradezco su presencia en el programa hoy en Punto de Giro. Por supuesto, usted muchas felicidades por ese logro tan grande que tuvo su institución, por acompañarnos esta noche. Todas sus peticiones de los 50 años, créame que van a calar aquí con el secretario. Pues esperamos al secretario que sí. Gracias ¿que? por de, el trabajo. No, Solamente. Millones, no, millones. Por el trabajo en educación. Muchas gracias. Secretario, la estrategia es saber si funciona. Feliz noche. Gracias por acompañarnos.